Hola, ¿qué tal? Aquí os traigo un vídeo bastante suculento, como siempre, de cómo conseguir la hoja del entierro de manera eficaz. Lo que tenemos que consumir son tres cordones umbilicales, de los que os había mencionado en anteriores vídeos. Y bueno, y lo primordial es si es vuestra primera partida y queréis entrar y salir, pues yo lo consejo que os doy es que hagáis un save that en un pendrive. Guardad vuestra partida en un pendrive. Seguimos consumiendo tendencia cordón umbilical. Bueno, voy a preparar todo para el combate, antes de nada. Con el combate con el primer cazador, el Herman, el que estaba la casita esta del sueño del cazador, sentado en una silla de rueda. Mejor guantes de ejecutor. Mejor estos guantes. Son bastante cojonudos. Bueno, lo que tenemos que hacer, ya una vez consumido los tres cordones umbilicales, habla con Cazador, Germán. lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Bueno, le damos a rehusar y combatimos contra él. Como todos los jefes, hay dos rounds. Uno ¿Qué te sencillo y el pasa? segundo un ¿La poquito más complicado. cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta es la arma que queremos conseguir. Esta noche, German se une a la cacería. Bueno, pues tenemos que hacer un combate con Herman para conseguir la guadaña sin necesidad de un gameplay. Un game plus, perdón. De forma más fácil y sencilla. Como podéis comprobar, tengo mala puntería para combatir contra él. Me ha pillado. A ver, tío. Joder. Qué mala puntería estoy teniendo, ¿eh? A ver, tío. Ahora es de café. Vale, otro más. Tiene suerte, ¿eh? Y eso que estaba sentado en la silla de rueda. Yo voy a estar de pie, el tío y mi madre, ¿eh? Imparable. Cuando esté bajado al 50% de su vida, lo que ahí puede dar hostiazos muy buenos. Por eso tengo una serie de ítems para el combate, para segundo round de combate, que me va a facilitar bastante la lucha contra él, pelear contra él. Vale, ya está el 50, le damos otra hostia. Por cortesía, otra más. Ahora cuidadito que nos puede hacer el famoso parry, ¿eh? Lanzamos todo lo que tenemos. Saca poquito, pero bueno, poco a poco, pues algo está. ¿Vale?
La esquivo. Pero esta no. Este me la ha comido, ¿eh? ¡Wow! Por los perros. Joder. Tiene más puntería un ciego que yo. A ver. Mierda. Ahora. No, no. Ya te saqué. Bueno, los guantes del ejecutor son muy buenos. Los guantes le saca bastante vida. Y a tomar por saco. Bueno, le damos a marca de cazador intrépido. No ahora, cuando nos aparece el siguiente boss, que viene siendo la presencia lunar, que es un dios. Una vez que se inicie el combate, le damos a la marca de cazador intrépido para regresar al sueño de cazador. Ya, ya veis aquí. Ese sería, lo que acabo de hacer sería el final opcional. El final secreto. Al comer los cordones umbilicales. Tan solo hay que comer 3 de 4. No nos sometemos. Sería la lucha contra él. Se inicia la lucha ahora mismo y le doy la marca de cazador intrépido. Me largo de aquí cagando leches para el sueño de cazador. Y regresamos. Y así podemos comprar ya nuestra famosa guadaña. Vamos allá. Ya tenemos desbloqueada. Tenemos la guadaña y creo que el atuendo de Germán. A ver, la guadaña, hoja de entierro. Aquí la tenéis. Sin necesidad de hacer un Game Plus. Aquí. Ya ves. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos da? Os la voy a enseñar. Seleccionarla. A ver qué aspecto tiene. Tiene una pinta a componente. Sacar no saca más que el hacha. Pero es muy rápida, ¿eh? Me gusta, me gusta. Incluso se le puede poner unas gemas de fuego, arcano o de electricidad para potenciarla bastante. Está bien, de forma de espada y de guadaña. Bastante guapo, ¿eh? ¿Y qué más hay? Creo que... pues si no hay ninguno, ¿no? Aquí está el atuendo de Germán. También lo pillamos. Para tener la colección. Y nada más. Pues nada más por mi parte. Espero que os gustara este vídeo. Y que os sirve de utilidad. Nada, chicos y chicas. Me voy a despedir de ustedes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Besitos, besitos.